realmente no sabe cuál es el destino de esto y quién es el dueño actual. ¿Tiene que ser el Servicio Nacional de la Salud? ¿Si esos son los que pertenecen a eso? No hay dueños, pues. Si, siempre se rumoreó que eran empresas contratistas. Dicen que son que es particular ese edificio, que no es del fisco. Y otro dice que tienen dos dueños. Vaya a saber usted qué. No se sabe nada. ¿Qué han dicho? ¿Qué van a hacer esto? ¿Qué van a hacer oficina? ¿Qué van a hacer departamento? Que la escuela de aviación lo había comprado. Oficinas para pagar agua, para pagar luz, para tener banco, para tener supermercado. Había una compañía japonesa que lo había comprado. Pero fueron rumores, po. Se robó la gente las cosas. Los motores de los ascensores, se robaron los fierros y todo lo que pudieron sacar. Le echaban la culpa ahí de la gente de la Victoria, pero venían de ahí, venían de otros lados también. Tuvieron como 2 meses los milicos haciendo guardia. Entonces ellos mismos se despelotaron todo. Salían camiones cargados. Y así quedó, pues, desmantelado como tú lo ves. En invierno a usted lo deja totalmente aislado del solcito, del calor, porque aquí es constantemente húmedo esto. Dio tanta sombra. Si antes aquí el sol alumbraba hasta las 5:30. Es espantoso el frío que se levanta aquí. Estamos aislados, como que aquí, no, por ejemplo, no puede iniciarse nada con esto aquí, con este elefante aquí. Es un bodoque esto que nos sirve en este momento para nada, solamente para hacer sombra, ¿no? Entonces, nos tocó nomás, mire, mala suerte. Claro que es malo conformarse así, pero... Es que ante algo que no se puede hacer nada, ¿quién le va a hacer? Serán muy buenos vecinos, pero... Ellos viven su vida y están adentro en sus casas. El saludo cuando uno los ve y eso. Que cada uno vive su vida solo. No es vida de barrio, ¿no? Que las vecinas aquí no trabajan. Porque es toda gente de tercera edad. Las vecinas en sus casas, haciendo sus cosas, atendiendo a su familia. Nada más. Todos somos jubilados, como se dice.
este invierno murieron como 5 o 6, parece, para allá, ahí en la esquina. Han muerto varios. Pero uno muere ya. Yo llegué el año 60 y luego me eligieron presidente de la Junta. Así que tuve hartos años trabajando, hicimos hartas cosas, se pavimentaron los pasajes que no estaban pavimentados. Cuando hicieron una encuesta para construir este, yo fui el único que me opuse. El único. No tenía ni un valor. Si hubiera terminado el hospital sería maravilloso esto. Con mucha locomoción y todo eso. Han tenido que abrir la calle esta para allá. Y todo adelante, ¿no? Mucha gente vendría al hospital, calcule. No sé qué va a pasar en el futuro. No se sabe nada. Y pasa lo que pasó. Y a mí me pasó esta cuestión también. Por descuido, me dijeron los médicos. Con esta pierna menos. Si no funciona el hospital, yo tampoco estoy funcionando. Bueno, ¿qué vamos a hacer la vida así? Y así, hay que esperar nomás. Uno no puede apurarse a dejar la vida. Hay que esperar que nos lleven nomás.